acompañando a la firma de mis cuadros, en una etapa yo ponía un número que ponía 0,73, 0,732, y así sucesivamente, ¿no? La idea es que yo estaba antes del principio. Y yo considero que sigo estando, ¿no? Por supuesto que sin falsa humildad en absoluto, ¿no? Mucha gente que se cree que están en la totalidad no se dan cuenta que están en la misma situación o peor que yo, ¿no? Eso no quiere decir que yo esté peor que otros, ¿eh? Ya sentiría que alguno que abundan, ¿no? Que existen en la vuelta, dice, ah, por fin reconoce que está en una situación de carencia, y la que tenemos todos, ser humano, ¿no? Me adelantaría a decirle, ¿y si esa persona con cierto sarcasmo se cree muy suficiente, especialmente esa persona está en situación de carencia, muestra una carencia muy, muy profunda, ¿no? Creo que en el país han habido muy pocos pintores de la técnica de Kleber, ¿no? Federico Sáez, Herrera, yo conozco y conocí personalmente también, porque en aquella época iba a pintar a veces a la de Kleber, Spínola, Gómez. Y Kleber me parece que son tipos que en ese sentido tienen técnicamente un pincel realmente mágico, ¿no? A mí me parece también interesante el tema, por ejemplo, o los elementos que utiliza para crear una situación. Son elementos, bueno, esto lo ha dicho hasta el hartazgo, la crítica, ¿no? Elementos de desecho, elementos que nadie ve, y sin embargo él los genera metáforas con eso. Y el trato que él hace con los elementos que pinta es un trato muy humano, muy sensible y de mucho respeto ante todo lo que utiliza, ¿no? Ya sea un paño, ya sea una muñeca, ya sea lo que quiera usarlo. Aparte de un conocimiento, digo, teórico y técnico tremendo, ¿no? Hay muy poca gente que tenga esa capacidad de ver en algo mínimo, en algo descartable, en algo en que nadie pone la mirada, ver la posibilidad de una obra. Él generalmente lo que hace, yo lo he visto trabajar, somos de los pocos que hemos tenido ese gusto de hacerlo, él trabaja en base primero a un modelo que arma, lo ilumina y después comienza a dibujarlo con pincel sobre la tela. Obviamente no es la totalidad del modelo que pinta, porque a veces deja de lado ciertas cosas que no le sirven en la tela, o que directamente a medida que va haciendo el dibujo previo y manchando la tela va creando lugares y rincones diferentes, ¿no? Y yo recuerdo mucho la frase de, tanto aplicado a Pelayo como a Kleber, la frase que Joan Prats dijo en relación a Miró. Joan Prats dijo, yo encuentro una piedra y es una piedra. Miró encuentra una piedra y es un Miró. En aquella época trabajaba mucho con tintas metálicas por debajo, manchaba para así después, una vez que aplicaba el óleo en ciertos sectores, lo lijaba o lo rayaba con espátula, y entonces aparecían esas sensaciones metálicas a veces por debajo de la tela, que eran otras luces, ¿no? Luces inclusive diferentes a los que el modelo en ese momento le proporcionaban. O sea que también inventaba luces, ¿no? Era algo así como un Rembrandt más, ¿no? Por intermedio de la luz insólita que a veces les daba a sus pinturas, y también por intermedio de todo lo que era la técnica de la veladura, ¿no? Cuando empiezo a pintar, todavía soy un gurisito, ¿no? Tenía
11 años. Y fui siempre bastante ávido en todas las experiencias que emprendí, ¿no? Me entusiasmaba el trabajo y averiguar todo lo que había alrededor de esa disciplina, que era para mí un descubrimiento, porque en mi familia no había pintores ni artistas. Por parte de Santos, en Rivera, en fin, yo tuve una experiencia más bien como un juego, muy abierta, teniendo contacto con disciplinas distintas y con materiales diferentes. Una época enormemente como rica por los descubrimientos que me brindó en ese momento, ¿no? En 1966, junto con mi familia, me vine de la ciudad de Rivera a Montevideo y ahí entré al taller de Ribeiro, de Edgardo, que como se sabe fue alumno directo de Torres García. Tuve una experiencia más dirigida a una visión en especial del arte, que pienso que si uno lo junta con la experiencia previa, fueron complementarias. Por los años 71, por ahí, empiezo a buscar fuera de lo estrictamente vinculado a la imagen Torres Garciana, dibujando influido por un clima de los dibujos que acá veía constantemente, un movimiento muy fuerte de dibujantes, que María Luisa Tornes lo designó como el dibujazo, ¿no? Con componentes surrealistas, pero me permitió, por ese lado, buscar otro tipo de cosas, ¿no? Y se produjo como en ese momento, estamos hablando del año 71, una separación entre el mundo de la pintura, lo que yo pintaba, y el mundo de lo que dibujaba. O sea, era como una ventana abierta hacia otra visión del arte. Experimenté introducir ese mundo que dibujaba al mundo de la pintura y no tenía un convencimiento de que funcionaba en aquel momento, de que funcionara, ¿no? El momento en que veo que esos dos mundos se unen es alrededor del año 79, por ahí, 78-79. Y es el que considero el inicio de una madurez, ¿no? Es lo que todo el mundo anhela, ¿no? Es decir, encontrar algo, ¿no? Kleber no es un pintor de cambios radicales en su obra. Es un individuo muy mesurado en su trabajo y muy... O sea, algo que a él le gusta decir, que prefiere transitar en profundidad y no en distancia. Si bien uno tiene una lectura rápida, porque la primera lectura que tiene una obra es cuando la ves, pero después empezar a meterse más adentro de la propia obra y a empezar de alguna manera como a gozarla un poco más, es una pintura intelectual, ¿no? El mensaje, digamos, literario que uno pueda o quiera buscar en la obra de Kleber es muy, muy sutil. A los ojos de la gente, a la mirada rápida, la pintura de Kleber prácticamente no ha tenido cambios, pero los cambios son enormes en relación a aquel primer tríptico. Y tienen que ver con cosas que son muy, muy sutiles. O sea, Kleber no es un pintor
de grandes gestos, no es un pintor ampuloso, es un pintor concentrado, es un pintor en el cual es muy difícil ver los cambios que va habiendo en su obra, pero los cambios existen. Que se bien mezcla una cierta cantidad de informalismos y demás, pero generalmente el Kleber es una pintura mucho más trabajada con pensada. Es un pintor también de mensajes no obvios, no lineales. Es un pintor, bueno, muy inteligente, además de sensible, es muy inteligente. Eso me molesta un poco. Hace tiempo le hablaba a Kleber, me acuerdo, hace muchos años, sobre lo que decía Torres, ¿no? Que una persona tiene que tener intuición y tiene que dejarse de alguna manera llevar por el espíritu y cosas por el estilo. Y Kleber me decía que bueno, que eso le parece que no es así, ¿no? Como para meterse a pintar una obra, y a veces uno tiene que también tener un cierto bagaje determinado intelectual como para poder hacerlo. No es una cosa totalmente intuitiva ir y yo lo hago, ¿no? Si uno lo mirara desprevenidamente, pensaría que es una aparición, pero no lo es. Yo sabía todo lo que había pensado y hecho previamente, lo que no sabía a qué conducía, ¿eh? Eso no lo sabe nadie. Y entonces no sería arte si se supiera, ¿no? Kleber es un pintor que da pistas, no, nunca explica, nunca explica literalmente, no te hace fácil la tarea. Y eso es una cosa muy atractiva, a mí me interesa mucho eso. En la intuición, cuando Kleber copia el modelo y no agrega cosas que el modelo tiene, porque intuitivamente se da cuenta que en el plano la tela puede quedar mejor, o agrega cosas que de repente en ese momento las crea porque no las tiene en el modelo. Y de alguna manera el viejo Torres también tenía una relación parecida, ¿no?, en ese sentido. Los dos de alguna manera manejaban tanto el espíritu como la cabeza, ¿no?, el intelecto. Para mí, una obra refleja la condición del ser humano, de todo ser humano, ¿no? Nunca es completamente racional o intelectual y nunca es completamente emotiva. En mi caso intervienen componentes de todo orden, ¿no? Es decir, yo soy de una manera y la obra refleja lo que yo soy, ¿no? No me tengo que andar explicando ni defendiendo si es racional o si... Yo sé que lo que hago lo siento, obviamente, si no, no lo haría, ¿no? Y creo en las cosas que he buscado, porque las busco, porque ellas significan mucho para mí. O sea, no son fruto ni de especulaciones intelectuales, sino que son muy profundas dentro de mi forma de ser. Tacito Fuentes, José María Pelayo, Gustavo Fernández, Álvaro Mengual, Álvaro Sino y yo. Es una foto intervenida por Gustavo Fernández. Todos tienen un fósforo. Yo tengo la caja de fósforo Victoria y el que le prende en fuego es a Juan, ¿no? Por el año 75 se da la posibilidad de que empiece una actividad que es la que aún continúa haciendo, o sea, la docencia. Se produce una vacante en la dirección de un taller en el Instituto de Bellas Artes de San Francisco de Asís, y me llaman para ver si me interesaba
hacerme cargo de ese grupo, ¿no? A Clever Lara lo conocí yo en el año entre 76, 75, 76 aproximadamente, en lo que fue el Instituto San Francisco de Asís. El Instituto de Bellas Artes de San Francisco de Asís, por aquella época, tuvo una incidencia muy importante en la formación. Hay que considerar que era una etapa de dictadura todavía, el año 77. Y me acuerdo perfectamente cuando Clever llega, yo estaba sentado en una mesa junto con otra gente que empezaba ese año en los talleres. Y recuerdo que se sienta una persona sobre la mesa enfrente a donde estábamos nosotros y pregunta si teníamos algún tipo de experiencia en el arte, si habíamos hecho algún taller previamente. Yo lo miré como diciendo, vete poco, ¿quién es? Porque en realidad era un tipo muy joven, uno siempre esperaba que fuera un profesor con más edad, ¿no? Bueno, resultó que a medida que después nos fuimos conociendo, terminó siendo el profesor del instituto y un tipo realmente interesante. Cuando arranco, si yo nací en el 52, arranqué con 23 y habré terminado con esa edad, ¿no? Era sumamente joven. Pero había empezado a trabajar desde los 11 todo el tiempo, con intensidad. O sea, yo no había dejado de hacer la enseñanza curricular, pero la parte de pintura y todo lo que estaba relacionado con eso era lo más importante para mí, ¿no? Y había, desde ese momento lo fue siempre. Fueron alumnos de Clever José Pelayo, Gustavo Fernández, Pedro Peralta, Vladimir Múbich, Diego Alfonso Más, Juan Pedro Paz, Martín Vergés, Rita Fischer, me debo olvidar, bueno, Álvaro Sino también. Empezamos en ese momento que yo fui con 3 alumnos y al final del año éramos 30 y al otro año 60. Tuvimos varias etapas de diferentes talleres en esa época, porque después el instituto cierra y él se traslada hacia la calle atrás del Hospital Italiano. Y trabajamos ahí un tiempo hasta que después él directamente se va a la calle Maldonado, donde actualmente vive, en su residencia. Allí trabajamos durante un tiempo hasta que él viaja a los Estados Unidos. En ese momento él tenía el taller junto con Cafera y Zully, su hermana, creo que también de ahí de alguna manera también trabaja un poco. Tanto el instituto donde Clever comenzó a dar clases como después su labor docente en el taller particular, en el taller propio, fue un aporte muy, muy, muy importante a todos los que andábamos ahí un poco huérfanos, ¿no? En el sentido de que no había una institución, por ejemplo, como la Escuela de Bellas Artes, que a donde uno se pudiera dirigir, ¿no? para estudiar, para aprender a dibujar y pintar. Lo que fue el taller en aquella época y lo que sigue siendo, yo a Clever 2x3 lo voy a ver, mantiene todavía ese ritmo y la misma enseñanza, que inclusive hoy en día creo que ha agregado algunas cositas más que le dan al taller una calidad ya obviamente más que reconocida, y que la formación obviamente siempre es muy buena en lo de Clever, ¿no? Siento muchísimo placer en estar en el taller, en ver los distintos caminos que toman las personas. Y me parece que la enseñanza, que debe estar atenta a cada proceso que emprende cada persona,
es una tarea creativa también. No es una tarea rutinaria, te mantiene completamente despierto siempre. Y interesado por idiosincrasias, motivaciones, características diferentes que vienen con cada persona que llega al taller. Comencé a trabajar con Kleber en el año 92, a ayudarlo ahí en el taller, ¿no? Y tanto en el taller como en el Instituto de Bellas Artes San Francisco de Asís, el clima del taller era muy descontracturado, o sea, no era un clima en absoluto solemne. Eso es otra cosa que a mí me resultó muy atractiva de Kleber, que podíamos trabajar en serio, se podía hablar en serio de pintura, pero de nada más que pintura, del resto no se podía hablar en serio. Que evita que los visitantes sufran la molestia de tener que desplazarse. ¡No! ¡No está remoto como no. Esto! A ver. ¡Su fama se debe enteramente! Y hay infinidad de anécdotas graciosas. Veo como la casa de la película esta de... ¿Argentina? No, cariño, estamos hablando de Estados Unidos, es otro país. Agradezco tu colaboración. Yo creo que mi relación con él es bastante particular, muy peculiar, ¿no? Porque tenemos esa forma de atacarnos todo el tiempo tan graciosa, ¿no? Y tan... Es muy particular, muy peculiar, muy única, ¿no? Empujaba a las almas del fuego eterno. O sea, con esa, cuando estás cerca del empujo, te puedo rimar a la chufa con esa. Ya está cerca, ya lo tengo cerca. Ahora, a partir de la noche, lo tengo cerca. Yo tengo que sacar ese puntazo y ya fue para allá. Las personas asomadas, ¿sí? Ahí tenés, por eso se hablaba en las vanguardias de, en términos como que fueran morales, por eso la palabra mentira sería una infracción ética, ¿no? El hecho que yo esté en el taller es una cuestión de como que se tenía que dar, pienso yo, de alguna manera, ¿no? Como cuando volví de Estados Unidos, me ofreció el lugar ese y después por mi propia forma de ser fui invadiendo, entre comillas, y muchas veces sin comillas, otros estadios del taller, ¿no? Lo que pasa es que también en esa relación ha ido creciendo, se ha ido profundizando en la medida que yo estoy muchísimo acá y ya me he hecho o me hago cargo sin que nadie me lo haya pedido de cosas que son inherentes al funcionamiento del taller, de dónde están los cuadros, los alumnos, esto, lo otro. Otra característica es la austeridad de la obra. Es una obra muy austera. La paleta de Kleber es muy acotada, o sea, utiliza pocos colores. Bueno, dicen que los buenos pintores utilizan pocos colores. Es una paleta muy relacionada con esa paleta típica de la pintura uruguaya, ¿no? Que está relacionada con ciertos marrones, tierras. Lo que le da Kleber a la pintura generalmente es esa luz extraña, ¿no? Que a veces viene de lugares medio insólitos y crea por momentos cierta magia, ¿no? Sin embargo, llega a momentos, a picos de color, a momentos de color que escapan de lo tonal, a pesar de lo acotado de su paleta. Para mí es un finísimo colorista. Y bueno,
Es un cretino. Es una basura. En el 77 había concurrido a una Bienal de San Pablo como visitante, ¿no? Y me había movido mucho, ¿no? Desde el punto de vista interno, ¿no? Y puede que eso a su vez se junte con todo lo previo y con lo que luego sucede con el nacimiento de mi hijo, que es en el 78. Fue en el año 80 o tal vez 81 cuando vi lo que yo considero que es el comienzo de la obra pictórica de Kleber. Fuimos a visitarlo un día a su taller particular y estaba pintando un pequeño tríptico. Fuimos con Juan Fuentes y Rubén Barú, que eran también alumnos en ese momento, ya desaparecidos ambos. Y estaba pintando un pequeño tríptico cuyo título es El Rincón de Matías. Y para mí ese fue el comienzo de la obra de Kleber. Yo quedé muy impresionado con esa pintura. Nace un hijo, Matías. Empiezo a mirar las cosas, su mundo, los objetos que deja tirado, cosas así. Y empiezo a interesarme por ese micromundo que alude en forma paralela al mundo real. Era una pintura muy particular porque iba a contrapelo un poco de lo que se hacía acá en cuanto a que era una pintura, podría decirse que, aunque el término no me gusta mucho, realista, de un oficio muy, muy afinado, pero que tenía una visión muy, 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 muy actual. Hay una anécdota interesante que poca gente la conoce. Las muñecas estaban trabajadas, fueron trabajadas la serie de muñecas en lo que fue el periodo de la dictadura. Y Kleber trabajó mucho de estas muñecas con bolsas de nylon sobre sus cabezas, en partes de su cuerpo. Y poca gente no se dio cuenta de que en realidad Kleber también estaba haciendo de alguna manera una protesta por lo que en ese momento había sido toda aquella lamentable situación que habían corrido muchos presos políticos uruguayos, ¿no? Kleber es un individuo que tiene una forma particular de enseñar. Hay individuos que verbalizan de repente en exceso y él también me parece que pasa un poco como con la pintura. Él da pistas y eso también es difícil de lograr, o sea, enseñar no mediante una explicitación del problema, de cómo se debe resolver, de un ABC, sino que de repente da pistas. Eso ha generado que el taller haya sido muy, muy amplio en su enfoque, o sea, era muy plural lo que se hacía en el taller. Blake no es este tipo de cosas que recién veíamos, ¿no? Sino que lo de Blake tiene una forma de figuración,
¿no? Pero es una figuración como exaltada, visionaria, ¿no? Lo que debo decir es que a mí me interesa la relación directa, ¿no? No la indirecta. La indirecta me gusta también, a través de mi obra, digo, ¿no? Pero la directa con la persona que tengo a mano, digo, es como la herencia griega de la charla, ¿no? Y la palabra, ¿no? No del texto escrito, ¿no? Kleber es un tipo que es un maestro nato. A él le gusta, él disfruta enseñando, ¿no? Y le gusta él adquirir conocimientos para desparramarlos, ¿no? Es muy generoso en esa actitud. Y eso me parece lo primero que tiene que tener un maestro, ¿no? Una capacidad de dar abiertamente y free. Y decírselo a cada uno según lo que cada uno pueda entender y necesitar. No había una línea, uno no podía decir fulano de tal vino, viene del taller de Kleber Lara, se hacían cosas muy diferentes. Y creo que es un poco por eso que digo, que Kleber más que... No, es un individuo en absoluto dogmático. Tiene una posición tomada, sí, respecto a su obra, pero es muy, muy amplio en cuanto a la aceptación de cualquier tipo de lenguaje y de cualquier inquietud por parte de los alumnos. La enseñanza mía no es trasladar mi propia opción a los demás. O sea, la gente puede optar por distintos caminos y esa es la filosofía también, ¿no? Los ejercicios, entonces, que se pueden llegar a hacer en una etapa como para agarrar un embalaje al principio, luego la persona va por sus propios medios eligiendo qué cosas hacer. Pero cuando llega, de pronto, es necesario darle cierta instrumentación. Esos ejercicios son muy variados, abarcan enfoques distintos y tienen por objeto ese desbloqueo, ese conocimiento acerca de los materiales y enfoques posibles de la imagen, ¿no? Además tiene una hermosa cualidad, que es una persona que puede, hablando de arte, puede puentearlo a otras facetas y a otros momentos históricos de ese artista en cuestión, ¿no? Si no habla de la obra de Pierre Mondrian, sino que te habla de la obra de Pierre Mondrian en un contexto social, en un marco. El Renacimiento se conforma con la regla, el humanismo busca la excepción. Eso es básico. Pero dentro de la ideología del Renacimiento. O sea, no es que, por eso no se puede escapar del todo. Un tipo que sabe muchísimo a nivel de lo que es la historia del arte y de los diferentes movimientos que han habido del arte, de historia universal. De Kleber te habla de muchas cosas, un tipo que realmente sabe. Parece que fue un espacio gigantesco, ¿no? Y de repente algún actor se pierde por ahí y habla allá en el fondo, y eso es una bocina desde el punto de vista acústico, ¿no? Y yo creo que Kleber ha hecho una especie de apostolado de la docencia, en el sentido de que él dedica mucho tiempo a la docencia, ¿no? Y desde hace muchos años. Incluso ha sacrificado mucho tiempo de trabajo en su propia obra por el acto de enseñar. Es algo que disfruta. Todavía no lo entiendo por qué, pero lo disfruta. Muchas veces me recriminan el tiempo que pierdo dando clases en vez de pintar. Yo, mis cosas, ¿no? Y para mí, el enfrentarme a una tela es algo que me encanta, por supuesto, pero la tela en sí no es más importante que enfrentarme a un ser humano. Para mí, un ser humano y una tela, pienso que el ser humano es un poquito más. Se trataba de una pintura insípidamente vulgar, llena de chulería, incapaz de rozar una sensación pictórica sin embrutecerla. Es lo contrario del rey Midas, que lo tocaba de otra forma en oro. Él tocaba y embrutecía, incapaz de rozar una sensación pictórica sin embrutecerla. Era el opuesto de... Cuando leo algo, siempre quiero contar lo que leo. A veces... la gente que vive conmigo se molesta porque están en sus cosas y a su vez están haciendo
su actividad, ¿no? Y a veces los alumnos pueden decir qué tipo este, por qué se pone a hablar de tal cosa o tal otra, pero es que yo estoy acostumbrado a compartir aquellas cosas que me parecen interesantes. Pienso que parece que voy a explotar si las tengo solo dentro de mí, ¿no? Es decir, necesito volcarlas, ¿no? Cleve es un lector voraz. Y bueno, eso ha alimentado muchísimo su intelecto, sin duda. No, su intelecto no lo incrementó, no, nunca lo tuvo. Pero sí ha incrementado su cultura. Y bueno, y eso hace que también se enriquezca mucho la enseñanza. Gran parte de lo que leo es porque a mí personalmente me interesa. Y otra parte es aquello que me puede ayudar a entender a los demás o a los intereses que ellos tienen y poder a su vez transmitirles esas cosas que voy, esas señales, esas ideas, esas experiencias que le pueden ayudar. La lectura lo que te permite es abrir universos infinitos, como todo el mundo sabe, ¿no? El tema es que a veces no hay tiempo ni voluntad en algunas personas, ni entusiasmo ni energía para encarar esas cosas, ¿no? Con relación, por ejemplo, al Jung y los textos que el propio Jung leía, es decir, sus propios textos y textos que estudia, por ejemplo, como ¿no? Thomas de Kempis o Hildegarda de Bingen, ¿no? O textos relacionados con los temas que trata, como Nicea Eliade, ¿no? O sus propios libros. Te hace, obviamente, acceder a su pensamiento, que es impresionante, pero te reserva sorpresas y deleites que trascienden lo intelectual, como el caso del libro rojo, y muestran facetas de Jung que lindan, aunque él no lo veía así, con el mundo del arte. Es decir, él no se consideraba que estaba haciendo arte, conocía estas cosas, pero son de una belleza y aluden a textos, manuscritos lineados, ¿no? Me contaba esto Mónica, su mujer, me dice que miraba las librerías, ¿no? Y dice que le decía a Mónica, todo lo que me queda por leer, ¿no? O sea que tiene, todavía se cree que puede llegar a leer todo lo que existe, ¿no? Menos mal que no lo puede hacer porque todavía le queda más camino para aprender, como a todos nosotros, ¿no? Cuando uno tiene acceso a estas cosas, se le pasa por la cabeza si estuviera metido encerrado en un universo que podría perfectamente ser posible, pintando obsesivamente. Me pregunto, ¿cómo podría yo, si hubiera una otra vida, al enterarme que en esta no había ni siquiera sospechado la existencia de estas cosas, me hubiera sentido realmente muy distraído como ser humano y me hubiera sustraído de un placer intelectual y estético bastante importante, ¿no? Muy importante, diría. Y esto es lo que tiene que ver más con cosas de pintura, aunque hay en otros lados también, pero libros que tenía antes de este año. Yo fui colocando los libros posteriores en otro lugar. Y acá hay cosas de literatura, ¿no? Destinadas.
Vamos por el laberinto. Y acá es donde más propiamente este sector de taller y eso, pero que como ves ahí, siempre libros, ¿no? Son libros de estos sí son todos de los últimos dos años, ¿no? Todas estas cosas que están acá, ¿no? Acá tenés el lugar para carpinterear, donde hay rollos de tela acá arriba y todo, ¿no? Este es otro entrepiso más privado aún. Donde pinto y estudio, en todos los lugares lo hago, ¿no? Pero cosas más chicas acá. La lluvia nos está siguiendo. Qué horror que esa esculturita la había modelado. No joda. Estas cosas son para mí importantes, yo no lo hago como decoración, ¿eh? Este es Ventayol, que lo admiro profundamente. Mira, esto es lo que hablé el otro día en el taller de una cerradura de los indios de la zona de las nacientes del Amazonas, la zona peruana, que es una maravilla. Es un sistema de cerradura. Acá está el coterráneo Bengochea, una imagen de un cuadro de Rembrandt, Ventayol. Los tres monstruos juntos. No están hechos pensando que tengan que tener una relación directa, ¿no? Pero como todos significan para mí algo muy importante, en realidad tienen que ver con mi mundo, ¿no? O esto, acá, mira acá. Mira acá. Esta es una caja, ¿no? Sí. O sea que ahí hay algo, ¿viste? No es joda, acá. Esto es un regalo del negro Julio, de Julio Lima. Y esto es de Flaco, ¿no? Es que mirá que, salvo nosotros que lo estamos mirando así ahora, nadie lo mira esto, ¿no? Nadie le da bola, ¿no? Salvo yo, soy el único que lo de pelota de estas cosas, ¿no? Más rinconcitos, por todos lados. Es que yo vivo de esos rinconcitos, me nutro de esos rinconcitos. Sí. No, mirá esto acá. Porque acá tenés una cosa, sería injusto no ver esto, mirá. Es una caja en donde guardo cosas que para mí significan mucho. Hay cartas, objetos, un regalo de alguien que ya murió, a quien quería mucho. Este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que su pasión, tal vez, sea en este momento la docencia, la lectura y el ajedrez que tanto hemos padecido, ¿no? Thank you.
a partir de una etapa empecé a interesarme, dentro de mi carácter de amateur, interesarme por los secretos del juego y empezar a leer más en serio y tener contacto con jugadores de primer nivel, ¿no? Que tuve oportunidad, por suerte, de tenerlo y acceder a la mejor información a través de los libros más convenientes para estudiar el juego y sus secretos, sus etapas, desde las aperturas a los finales del juego, en fin. Hay tanto sobre el ajedrez que es infinito, ¿no? Es un mundo infinito. Lo que resulta, no da tiempo a nada eso, ¿no? Por supuesto que no me interesa el juego para ser un jugador profesional, ya verás, o sea, no es así, ¿no? No quiero tampoco sacarme la responsabilidad de decir que no me interesa jugar bien. No, para nada. A mí me gusta ganar, pero no ganar de cualquier modo, ganar jugando al ajedrez en serio, ¿no? Pero te das cuenta, a medida que conoces el juego, que es algo tan grande como la pintura o cualquier otra disciplina, exige una dedicación de tiempo completo, o sea, no es algo que para llegar a los mejores niveles lo puedas hacer esporádicamente, ¿no? No tengo la menor duda, ¿no? Desencadena procesos de una creatividad para quien la posee, que son admirables. Y esos procesos creativos a veces llegan a ti, podés hacer uso de alguno de ellos encontrando en ti esas facultades. Y son momentos sumamente placenteros. Cuando el rival juega muy bien y podés captar lo bien que juega, porque ese es el secreto, porque si te arrolla y no sabes por dónde te ganó, es como si un adulto jugara con un niño. Yo me refiero a cuando el que pierde sabe por qué perdió y dónde están las virtudes de quien lo ganó. Hay un placer estético aunque pierdas. O sea, es que decir que el hecho de perder no es el problema, sino el estar despierto a comprender y de disfrutar los niveles de creatividad que se desencadenan en muchas oportunidades. Y es una metáfora mucho más amplia, o sea, sobre la existencia misma, ¿no? Es decir, el propio juego, que tiene un comienzo, un medio y un fin, alude a todos los procesos vitales, digamos, ¿no? Y en su bipolaridad blanca-negra alude a bipolaridades como el bien y el mal, la noche y el día, cosas. Es decir, es como que encierra una metáfora amplísima. Es un tipo misterioso, pero es un jugador de ajedrez, ¿no? Es un tipo que también trabaja mucho con su cabeza, ¿no? Un tipo que está siempre como para adentro y está trabajando en su obra, que es una obra muy difícil también de elaborar, ¿no? Es como si fuera un sístole y diástole, ¿no? Hay momentos en que yo pinto y trabajo, estoy como cerrado, digamos, como beneficiando un proceso de surgimiento de con la tapa de la olla cerrada, ¿no? Y en las otras circunstancias estoy poroso, abierto y
y vinculado a los demás. Yo hay una cosa que siempre dije, y no es porque creo que sea mi amigo ni nada por el estilo, pero siempre lo que más me cautivó de Kleber, de punto de vista, es la relación humana que él siempre ha tenido, tanto con, más que yo puedo hablar de mi punto de vista, me parece que Kleber siempre fue una persona y que es un artista, ¿no? O sea, hay quienes son artistas y se olvidan de ser persona. Y Kleber me parece que es persona. Y después se le agrega la capacidad que tiene como artista, ¿no? Siempre busqué relacionarme con los demás con lo mejor de mí, buscando lo mejor del otro, siempre. Y no siempre pasó eso, obviamente, como a ninguno de nosotros, ¿no? Las situaciones en que me encontré con las partes que no quería encontrarme de algunos semejantes y que hicieron a su vez salir de mí lo peor de mí, son momentos que yo no quiero vivir ni quiero recordar. Y el taller propicia lo contrario, propicia esa relación mostrando las mejores zonas de nosotros. Para mí es un privilegio no tener un amigo así, un tipo muy leal, muy sincero, un tipo muy, muy gente, muy buena madera humana, ¿no? Y yo he recorrido el mundo, ¿eh? Y he estado muy en la intemperie, en muchos lados, y ves, hay gente que es bien. Kleber es uno de ellos, ¿no? Yo lo quiero mucho, es un gran tipo, realmente. Más allá de todo, el maestro y lo otro, un gran tipo.